mi canal de Todo Un Poco con Sol. Espero y todos se encuentren muy bien. Hoy voy a estar haciendo este nuevo video que espero y les guste. Se trata de que les voy a compartir solamente que me voy a estar haciendo unos hoyitos en mi oreja, ¿verdad? Yo la verdad nada más tenía uno, el mes pasado me hice el segundo y hoy me voy a hacer el tercero y estoy grabando este video para compartirles cómo me los voy a hacer y qué es lo que compré para hacérmelos yo sola en casa, ¿ok? Ah, ojo chicos, este video solamente lo estoy haciendo para compartir con ustedes ese procedimiento que me voy a hacer y pues el uso de este producto es responsabilidad de cada quien, ¿ok? Así que yo solamente voy a compartirlo, mi procedimiento, ¿ok chicas? Así que vamos a comenzar. Miren, este es el kit que yo compré. Lo encargué por Amazon, me costó alrededor de $12. Y viene aquí, viene así. Viene la pistolita, el marcador para hacer los agujeritos donde te lo van a hacer. Ahí se vio mi celular todo quebrado. Qué nuevas. Siempre se me cae, lo arreglo y se me cae siempre. Bueno, y vienen estos aretitos. Todos estos venían. Estos aretitos pues no tienen... Son simplemente así plateados, no tienen diamante ni forma de nada. Solamente son para hacer los agujeritos en sus orejas y ya después, por ejemplo, yo que me lo hice, al mes me los quité y me puse estos que tengo aquí que son de plata. ¿Okay? Necesitando es como les digo, la pistolita con el marcador, los aretitos y alcohol y algodón. Y sus manos bien limpiecitas, ¿ok? Así que vamos a... Oh, también vamos a necesitar un espejito, ¿ok? Y vamos a comenzar, chicos, con el video. Bueno, chicos, aquí ya me había limpiado el oído, pero lo voy a volver a hacer para que salga en el video. Ya me había marcado también dónde quería mi hoyito. ¿Ok? El otro también ya me lo había marcado. Van a limpiar muy bien sus oídos por atrás y por acá. Ok, chicos y chicas, esta es la pistolita, por si no la habían visto bien. Aquí tiene así el marcador, un espejito y la pistolita. Y déjenme les muestro la pistolita antes de comenzar. Esta es la pistolita. Aquí se pone el aretito. Miren, se jala, se pone el arete de este lado y rápido, ¿ok? Y antes de comenzar se me olvidó decirles que también hay que desinfectar la pistolita. Ya que desinfecté bien la pistolita, ahora mientras se seca porque está mojada, miren, está mojadita, voy a marcarme otra vez donde quiero mis hoyitos, ¿ok? Así que denme un minutito para marcar donde los quiero. No sé si ahí está muy separado. No sé. A ver. Más o menos ahí. Ahí quedaron marcados. No sé si se miren casi. También, chicos y chicas, se tiene que desinfectar el arete que van a usar. Aunque no están usados, todos están nuevos. Lo vamos a desinfectar, ¿ok? Así que también este se va a desinfectar. Aquí tengo mi alcohol y lo estoy desinfectando en este momento. Todo, miren, se tiene que desinfectar. Ok, chicas y chicos, miren, ya aquí metí el arete, ¿ok? Miren, me lo saco. Ok, aquí tiene un agujerito y ahí se va a meter la cabecita. A la pistola, la cabecita del arete de la pistolita, y ya que lo tenemos aquí adentro, así jalamos esta parte de atrás,
quedó. Miren. Y ya aquí vienen aquí mismo unas. Nomás que yo las eché en una bolsita de esos Ziploc porque la bolsita donde venían estaba muy chiquita. Miren, una bolsita. Voy a ponerme uno de esos atrás y ya. Voy a agarrar poquito alcohol que eché aquí en esta tapaderita. Y con un cotonete o Q-tips, como le llamen, me voy a estar limpiando así alrededor. Para que esté completamente limpio. Ahí está. ¿Ok? Listo, ahora me voy a hacer el otro. Ok, al igual vamos a estar colocando, miren, el arete ya lo puse. Aquí, en el centro y jalo la jalo para atrás y así queda, miren. Ok, y aquí tengo marcado y esto se está desvaneciendo y vamos a hacer una. Vamos a hacernos esto. Ok, a ver si queda como por ahí más o menos y vamos a comenzar. Y ahí quedó. Nomás. Y pues eso fue todo, chicos, para el video. Me voy a poner los otros. Y ya sí, o sea, lo que. Y bueno, chicas y chicos, eso fue todo por el video. Así quedaron. Así quedaron mis nuevos. Hoyitos, ya son tres como pueden mirar y aquí están los de este lado y pues es todo por el video, espero y todos se encuentren bien, nos vemos en el siguiente, bye.